El alcalde realmente lo que tiene que hacer es un orquestador, es un organizador. Porque realmente la autoridad del municipio está en el ayuntamiento. Ahora, ¿qué hay otra cosa que no estamos haciendo? Los regidores ni siquiera están en la boleta electoral. No, no están en la Entonces, boleta, una de no. las cosas que tenemos que hacer también es, eso sí, y no es tanto reformar la Constitución, sino reformar la ley electoral, porque la Constitución señala claramente que los ayuntamientos están formados por Carlos. el alcalde y los regidores de elección directa que determine la ley de la materia. Elección directa. Sí, pero yo me refiero a las atribuciones. Ahí, si las señalas en la Constitución y no están como ahora, podría ser un buen Yo creo principio. que parte de la evolución para una cultura democrática necesitamos empezar por el municipio. Necesitamos empezar por lo más cercano. Entonces, si empezamos por organizar tu colonia, tu sector y ver el municipio, tú puedes ver cuáles son los problemas propios de una zona y cuáles son los problemas más importantes. ¿Por qué tengo que ser yo? Me refiero al que esté, al que es de turno. El que determine cuáles son los principales problemas de San Pedro 400. ¿Por qué no buscamos la manera de que organizadamente nos ayudamos mutuamente a definir cuáles son los problemas? Porque hay una cosa que es muy cierta. Las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Son limitados, Entonces, siempre. ¿dónde vas a poner tus recursos? San Pedro es un municipio que tiene una oportunidad de cobrar mucho dinero de predial. Es un municipio rico, un municipio que tiene un presupuesto de miles de millones de pesos comparado con otros. Sí. Entonces, con una buena administración se puede hacer. ¿Qué pasa con el secuestro que tenemos de sistemas de seguridad y de cámaras que no son capaces de reconocer, de tener reconocimiento facial? Sí. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de todo eso? O sea, son cosas a los temas a los que hay que entrarle. Y no es una cuestión de presupuesto ni de dinero, porque recursos hay. Entonces, ¿Qué hay ahí? todas esas problemáticas hay que ponerlas en la mesa. Y decir, a ver, señores, aquí tenemos estos problemas, pero ¿cómo hacemos? Tú ahorita me dices el problema de seguridad y balaceras y lo que tú quieras, ¿y por qué no los pueden identificar si ya hay tecnología para identificación facial Claro, tú sí. cuando vas conduciendo tu vehículo? Sí. Porque el municipio más rico de México no lo tiene. Ah, pero Ah. sí tenemos parques muy bonitos. Con venta, Así, locales sí. comerciales, no puede ser. Entonces, Sí, sabes que concesionaron ciertos locales comerciales. claro. Entonces. Entonces, esas cosas, Fernando, para poder realmente entrar a resolver, El fondo. hay que hacer primero una labor de análisis, que es la que no se hace. Y bueno, eso fue parte de lo que yo traté, cuando menos, de llamar un poquito la atención con un presupuesto muy limitado. Pero te voy a decir una cosa, donde me sentí muy cómodo y lamentablemente, y lo digo públicamente, fue muy mal tratado por el norte, donde yo escribí por muchos años. Fue en el debate, porque en el debate del norte estoy seguro, y no porque lo diga yo, que hice el mejor papel. Sin embargo, pues desgraciadamente yo no traía presupuestos altos. Entonces Sí. no pasé de decir que sorprendí, ¿verdad? Pues Pero creo que nos fue muy bien en ese debate. sí, yo lo vi, lo seguí atento y te vi por ahí. ¿Qué opinas del gobernador Samuel García y de la primera dama, o bueno, no primera dama, titular de la oficina Amara Nuevo León, Mariana? Samuel y Mariana. Mira, yo he tenido la oportunidad de conocer a Samuel. Muy poco, no te voy a decir que mucho. Yo fui candidato a San Pedro por invitación directa de Samuel. Sin embargo, lo hice más como un ejercicio político, porque yo no soy partidario de entrar al servicio público como burócrata. Si entro es porque voy a hacer algo. Entonces, no ha habido esa coyuntura. Tengo una muy buena relación con Samuel y con Mariana. Yo creo sinceramente que Samuel es una persona bien intencionada. Trae un reto muy grande porque tiene el antecedente de haber sido legislador. Entonces,
su experiencia ejecutiva ha sido corta. Entonces, si lo vemos en su primer año de gobierno, organizacionalmente está empezando a poner cosas en ruta. Su estilo es un estilo joven que mucha gente de la población no lo entendemos. Desde mi punto de vista... Pero muchos jóvenes, sí. Sí, los jóvenes sí. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo? Eso todavía no lo terminamos de leer. ¿Cuál es tu público objetivo? Pero, si tú me dices qué piensas, primero, creo que es un hombre muy bien intencionado. Segundo, está adquiriendo experiencia. Uh-huh. No podemos decir que una persona de esa edad sea experta. Porque por supuesto que no lo es. No lo tiene. Pero es una persona que sí tiene la intención de aprender. Pero hasta ahorita crees que ha actuado bien, o sea, independientemente que pues todos tienen buenas intenciones dentro del gobierno, pero su actuar, mira, dentro de la política ha sido positivo, o sea, para Nuevo León. Yo de entrada sí veo una disminución real en el tema de corrupción. Sí la veo, de entrada. Número dos, está logrando o está gestionando obras importantes para el Estado. Le tocó la desfortuna, porque fue un desfortunio, de que la peor sequía en la historia que hemos sufrido en los últimos años, le tocó, pero sobre todo llegó sin que hubiera la infraestructura para combatir el problema. Es decir, le cayó de golpe el problema. Entonces, lo manejó él directamente. Él compró muchos boletos al principio. Sí. Todavía creo que tiene que delegar un poco más. Y saldar esos boletos. Pero es parte de la experiencia que se tiene que vivir. Es decir, es una persona bien intencionada, que quiere hacer las cosas. Sí, aunque seguramente hay cosas que no nos gustan o no les gustan a algunas gentes. El tema de cómo maneja su comunicación personal, el tema de que no está muy bien con los medios, en fin. Sí, pero lo ayudaron los medios a llegar. Sí. Ahora, está el caso de Devani, está el caso del menor que murió en Capullos, el otro que sustrajeron, el tema del agua, en fin, temas muy polémicos. ¿Sí? Yo siento que salvo las críticas que todos tenemos derecho a hacer, ha tratado de llevarlo bien. Sin embargo, el equipo de señores, aunque sean adultos, de inexpertos. Podrán ser muy grandes de edad, pero no tienen experiencia en esto. El gobierno no es una lancha rápida que cambias y mueves y vas. Esto es un transatlántico. El gobierno se mueve lento. Uh-huh. Es como, y lo quieren mover rápido. No se puede, pero mucho importa el equipo, Salvador. ¿Cómo ves el equipo en general? Mira, yo creo que necesitan un poquito más de libertad de acción y que asuman ciertas responsabilidades y objetivos y que los objetivos sean claros para la ciudadanía. Es probable que lo estén haciendo, pero no lo están transmitiendo, porque la figura central, que es el señor gobernador, está brillando demasiado frente a los demás. Tú sabes, por ejemplo, y Javier Navarro es un... Excelente abogado. Pero nunca había tenido experiencia no en el servicio público. No había tenido experiencia, pero déjame decirte algo también. Yo creo que Javier tiene la habilidad para resolver temas de negociación y probablemente lo esté haciendo sin que nos demos cuenta. Es obligación. Pero hay situaciones en las que primero debe actuar el secretario para que el gobernador tenga la suficiente información. Uh-huh. Y cuando él entre, ya entre con una posible solución. Pero ahorita es al revés. Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me llamó la atención. Cuando fueron un grupo de mujeres a protestar y que salió directamente el gobernador con su esposa a tratar de calmar. Tú no sabes quién está allí. Tú no sabes si hay infiltrados, no sabes qué. Entonces, hay que tener amortiguadores
para que conozcas el problema, para que a la hora que tú des tu palabra... Sí, ya traes un antecedente. Sí. Pero yo creo que eso es parte... Pero pues la inexperiencia. Bueno, pero sí veo diferencia de hace 6 meses ahorita. Sí, pero está el tema, por ejemplo, hablando de corrupción, el de Glenn Villarreal, Zambrano. Hombre, lo descubrieron aquí hay, y no pasa nada. Entonces, ahí hay un problema de falta de decisión del gobernante. Ok, te vas. Porque no es posible. Prometieron acabar con la corrupción. Yo sí pienso que ahí... hay un problema de fondo. Tiene que tomar una decisión. Si quiere legitimarse con lo que él prometió para futuras aspiraciones políticas. Mira, hay una frase muy famosa de don Eduardo Elizondo. Don Eduardo Elizondo designó a un alto funcionario cuando entró su gabinete. Me equivoco al nombrarlo. Y a los 15 días lo corrió. Y dijo, me puedo equivocar cuando lo nombro, pero no me voy a equivocar cuando lo corro. Sí, fue muy famoso. Entonces, yo creo que eso es algo que puede ser útil para el señor gobernador. No tiene nada de malo el reconocer cuando tienes un elemento que no te está funcionando. Así de sencillo. Porque te voy a decir una cosa, y es un principio de lealtad. Uh-huh. Si tú haces daño, en realidad le estás haciendo daño a quien te nombró.